De mi parte, excelente. Digamos, el otro día cuando estuvimos, hasta en las casualidades, vamos bien porque, digamos, cuando tuvimos la reunión con el ministro de Infraestructura con el tema de las obras, estábamos sentados juntos, con Javier. El otro día cuando fue lo de la normalización de Jorjú, él estuvo, yo no llegué y se hizo acá en Marcopay, todo bien. No nos juntamos a tomar un café porque justamente yo no, digamos, no llegué, quedé en La Plata, que bueno, digamos, como a las 9 de la noche. El otro día hablé, el otro día, ayer, hablé por teléfono con Sartori, que es el secretario de Gobierno, por el tema de agilizar las cuestiones de los exámenes de los chicos de la policía, y el lunes, si Dios quiere, estamos compartiendo el acto del inicio de esta nueva camada. Tenemos en común, que ya lo he hablado con Gustavo Menéndez y con Santiago Maggiotti, queremos hacer el corredor de la Ruta 40, es decir, trabajar sobre esa línea. Tenemos en común y venimos charlando, tenemos pendiente juntarnos los 5 intendentes por el Hospital de la Cuenca, y tenemos en común que tenemos este año la presidencia de Santiago Maggiotti, del corredor del Mercosur, que también con Las Heras participa, así que yo creo que tenemos muchos puntos de encuentro, el transporte y bueno, y tantos temas más. De mi parte, la mejor predisposición, creo que es mutuo, recíproco, y obviamente cada cual después, en la gestión no podés hacer mucho. Por eso no hay que, después, qué sé yo, dentro del año que viene será la época de elección y hay que ver cómo viene la taba. ¿Entendés? Por eso. Pero lo veo con muchas ganas, con mucho empuje, me estuvo comentando, estaba con su cuaderno ahí tomando nota en la reunión, me comentó algunas ideas que tenía y le digo, mira, desde mi modesto lugar, dale para adelante, si todo lo que sea para el vecino, bienvenido. Después, lo dije también en la apertura, dentro de unos años nadie se acuerda quién era el intendente, quién eran los concejales, la gente necesita las soluciones, pueden tardar más o menos, hay que andar tranquilo en la calle, explicar, y si nos equivocamos, corregir. Y nada, y si yo creo, pues lo veo con muchas ganas, y creo que tiene que ir bien, y después dentro de 2 años, bueno, a lo mejor se resuelve como una cuestión de familia también, porque digamos, no sé si vuelve el tío, qué sé yo, pero nada, Muy bien. creo, por hoy, de mi parte, 10 puntos.